tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a una nueva marcha de las Madres de Plaza de Mayo, un nuevo jueves de lucha. El de hoy corresponde a la marcha 2288 de las Madres de Plaza de Mayo. Quería comentarles, ¿se acuerdan del crimen de Lucas González, ese chico de 17 años que vivía en Florencio Varela, hijo de una familia humilde, que jugaba al fútbol en las inferiores de Barracas Central y que a la salida de un entrenamiento fue asesinado por una brigada de la policía de la ciudad porque dijeron que se estaba escapando de un control policial? Dicen que los confundieron con ladrones. Bueno, en lo político, ese hecho fue esclarecido, la responsabilidad del gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, que junto con Macri, cuando era presidente de la nación, traspasaron la Policía Federal a la ciudad y crearon esta fuerza nueva, entre comillas, que de nueva no tiene nada porque comete las mismas prácticas homicidas para con los jóvenes de los barrios populares. Lo cierto es que, si bien este hecho en lo político queda claro y también en la cuestión judicial avanzó bastante en la investigación, hay policías presos, la investigación avanza. Bueno, al tramitar la causa, el avance en la investigación ya deja también ver la complicidad que tiene el juez de la causa para con los policías procesados. Trata de beneficiarlos. Hay algunos que las pruebas son muy concluyentes y no va a poder hacerlo, pero en algunos casos las va diluyendo las pruebas para beneficiarlos. Por esta razón es que la familia de Lucas denunció esta semana ante el Consejo de la Magistratura y pidió el juicio político para el juez, que se llama Martín del Viso, acá lo tengo anotado, Martín del Viso, por mal desempeño de las funciones y por prevaricato, luego de que este juez rechazara los pedidos de procesamiento de dos policías y los dejara libres por falta de mérito, contra lo que había pedido el fiscal de la causa, que se llama Leonel Gómez Barbela, y que él sí está trabajando bien. En total, hasta ahora hay 3 policías procesados y presos por el asesinato, otros 11 procesados y presos también por encubrimiento, y otros 2 que, si bien quedaron imputados, no fueron procesados y están libres, y esta es la razón por la cual la familia de Lucas ha pedido el juicio político del juez ante el Consejo de la Magistratura. Y está muy bien que lo hagan. Está muy bien incluso aunque no prospere el juicio político. Ya contamos aquí las dificultades que tenemos en ese órgano clave del sistema judicial, que es el Consejo de la Magistratura, debido a la correlación de fuerzas en el Consejo, que viene mal, que viene siendo muy favorable a la corporación judicial y que lo estará aún más si se ejecuta el fallo que dictó la Corte a fin de diciembre, que también comentamos en este espacio de los jueves en la plaza, que ordenó volver al Consejo de la Magistratura a la composición que tenía hace 15 años, cuando la presidencia la ejercía el titular de la Corte Suprema. Así que no confiamos que pueda avanzar el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Pero está muy bueno que quede al menos el antecedente. Este juez del Viso, antes de ser juez nacional de menores, como lo es hoy, era un juez de la Ciudad de Buenos Aires, de la justicia que Macri y Rodríguez Larreta manejan como si fuera un teatro de títeres. Y pasó a ser juez nacional porque Macri, siendo presidente, mandó su pliego al Senado, que le dio acuerdo. Y entonces, insistimos, aunque ahora no prospere el juicio, esta denuncia marca un antecedente para que al menos este hombre no pueda ser mañana ser juez de otro tribunal de mayor jerarquía, camarista o incluso ministro de la Corte, ¿por qué no? Si ellos siempre se terminan premiando entre ellos y a su gente. Hay que seguir este tema. El problema del Poder Judicial no se termina en la Corte Suprema. Es todo un sistema el que teje estos intereses diversos donde siempre termina imponiéndose los intereses que operan contra el pueblo. Cuando hablamos y denunciamos la justicia clasista, cuando exigimos que se termine de una buena vez, estamos hablando de todo esto. Y hace a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nos puede pasar en cualquier momento ser víctimas de estos jueces. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a su clase. Pertenecemos a la clase del pueblo. Entonces,
Para ellos somos sus enemigos. Bueno, en una nueva edición de la Ronda de Madres, quería estar, aunque sea de esta manera, de manera virtual, en el reconocimiento permanente que tiene Eve en mi persona y el de todas las madres que todavía siguen dando la vuelta en reclamo de memoria, de verdad, de justicia en la aparición de sus hijos. Parece mentira que luego tantos años de democracia todavía tengamos que seguir pidiendo esto. Y exigimos, nos exigimos a nosotros mismos, exigimos que nuestro gobierno siga dando esta pelea y que no baje los brazos nunca, porque todavía hay corazones de madres que sangran porque no han aparecido sus hijos. Y además estas madres también acompañan el reclamo del conjunto de la sociedad, que es que haya menos pobreza, que haya más justicia, que los que más sufren tengan respuestas por parte de un gobierno que fue elegido por la gente para que demos respuestas. Así que mi reconocimiento al coraje permanente que tienen las madres y que nunca se callan. Y como suelo decir habitualmente, el silencio es cómplice. Y hay muchas cosas que suceden que podrían corregirse con la palabra de quienes tienen responsabilidades, asumiendo las palabras que dicen para intentar modificar la realidad de injusticia. Así que mi reconocimiento permanente a la existencia, a las rondas, al coraje, a la palabra y a la valentía que tiene cada una de ustedes. Gracias, Eve, por convocarme siempre. Sos un ejemplo en mi vida y siempre lo serás. Otra vez, todavía desde la cocina. Yo creo que en un poquito más ya vamos a empezar a ir a la plaza. Posible que en el mes de marzo ya vayamos a ir. Han bajado bastante los casos, mucho. Y bueno, tenemos muchas ganas de volver, pero todavía tenemos que cuidarnos. Yo quiero empezar recordando a un gran amigo. Un gran amigo, una gran persona. Como Víctor Timmerman. Hoy le hicieron un homenaje. Ayer, no, si ayer le hicieron un homenaje en la Cancillería y muy merecido, tarde tal vez, pero bueno, nunca es tarde. Era un gran amigo, un hombre que estaba exiliado en Estados Unidos, que nos tendió su mano enseguida. Siempre seguimos siendo amiga de él. Y la verdad que era un personaje muy, muy increíble, ¿no? Un hombre con mucha sabiduría, con mucha experiencia política, y la ponía al servicio de todos. Cuando fue canciller acá, fue la Cancillería era una maravilla. Las clases que se daban en la Cancillería. Había puesto como una universidad ahí para enseñar todo lo que es la Cancillería y exteriores y todo. Hizo un laburo impresionante. Así que bueno, se murió porque Macri no lo dejó viajar para seguir su tratamiento que tenía, que estaba enfermo de cáncer y estaba haciendo tratamiento en los Estados Unidos, y Macri no lo dejó viajar porque él era así, asesino de entrada. Así que bueno, lo quiero recordar a él mandándole un beso desde la plaza, porque ayer escribí algo para él desde la plaza, que él quería mucho. También quiero que los compañeros de la plaza sepan de este gran hombre, tan humilde y tan callado, pero que hizo tanto por nosotros. Esta mañana me enteré que vamos a exportar vacunas a los países que menos tienen. El presidente decidió que hagamos vacunas, parece que están autorizados ya para hacerlas, y que vamos a llevar y a dar, no sé si será gratis, si será así. Espero que sí, pero es un paso muy importante, muy increíble, porque no somos un país tan rico, pero sí podemos estirar nuestras manos para los que menos tienen, ¿no? Y las vacunas es como parte de la vida de un pueblo. Así que me puse contenta que el presidente tomara esa decisión. Lo mismo que la decisión de ayer, de salir
siendo testigo del caso de Cristina, el sur, discutir con un fiscal, enfrentarlo, me pareció de muy buen gesto. Un gesto que demuestra que está dispuesto a defenderla, y bien, y muy bien. En Comodoro Pi, nada menos, con un fiscal que, bueno, tuvo que discutir con mucha altura el señor presidente, así que estoy contenta. Sigo descontenta con los precios, porque no se ha podido tomar medidas ni arreglar el tema este de que las cosas no aumenten. Hay lugares que han aumentado exactamente el doble las cosas. Lo del pan no tiene nombre. Hay pan de 300, de 400 y de 600. O sea, hay tres categorías de pan, para muy ricos, menos ricos y los pobres pobres. Que es como un engrudo cuando lo mojás, que no te sirve para nada, que pesa un montón porque no lo cocinan demasiado, lo cocinan un poquito nada más para que pese. Pero si vos lo querés remojar para hacer algo, estás listo. Es un bodoque que no se puede comer. Yo no sé quién controla eso. No sé quién controla el pan, todo lo que se dé, todo lo que va en esto de los precios cuidados. ¿No podemos también cuidar lo que se le da por los precios cuidados? ¿No se podrá controlar la basura que le dan a la gente? El arroz no es el mismo que va en la caja. Los fideos no son los mismos que van en el paquete. Yo los he controlado. Sigo diciéndolo porque la gente se queja que aumentan las cosas, pero encima que aumentan, no, cada vez tienen menos calidad. Hay una caja de jugo de naranja que dice con gusto a naranja. Quiere decir que van a saber lo que tiene. Porque dice con gusto a naranja. Los yogures no están hechos con leche. Yo lo repito porque me parece que no quiero que nosotros nos creemos que están bien los precios cuidados y que está bien que le dan la misma mercadería que el rico a los pobres. No es la misma. No es la misma. Yo no sé, la persona que está controlando los precios, que trabaja mucho, que habla y que dice que nos meten la carne, ni hablemos de lo que vale. Eso no. Olvidemos de comer carne. Pero por favor, que controlen lo que se le da. Y las verdulerías. ¿Quién controla la verdulería? No hay precios cuidados para la verdulería. No digo tomate, que es la época, es el verano. Es ahora la época del tomate. No se puede comprar. La espinaca no se puede comprar. La acelga no se puede comprar. Entonces, es como muy difícil. La fruta, un melón, 500 pesos. Un melón, 500 pesos. ¿Qué jubilado se puede comprar un melón? ¿Qué pobre puede comprar un melón? Si le dan mala mercadería en una bolsa y no puede comprar lo de la verdulería y la carne vale un montón, nuestros niños cada vez van a estar peor alimentados. Se van a enfermar más fácil, les van a agarrar todas las pestes. Esa es mi preocupación. Yo por los grandes no me importa, ya estamos formados, ya crecimos. Pero esa comida, esa basura que ponen en la bolsa, es la que se le da a los chicos. Y yo no sé con qué plata van a comprar la verdura. No va a alcanzar. Y para la verdura y para cocinar precisan comprar garrafas, que también aumentó un montón, porque aumentó la pasta y todo se fue para el diablo. Eso es el fondo, porque por más que me digan que el fondo no pide nada, el fondo exige cosas que se hacen que aumente todo. Primero de todo aumentó la pasta. A través de la pasta, ¡puf! Todo se fue al diablo. No se puede comprar una masita, no se puede comprar una factura. Nada. No sé si podemos salir a tomar algo, eso ni soñar. Para la casa estoy hablando. Porque un café a lo mejor vale, no sé, no quiero decir porque están tan desorbitados los precios, están tan desvergonzados, porque hay algunos que también se quieren hacer rápidamente ricos. Los supermercados chicos no tienen control. Y ahí va lo que venga. Queso, ni hablemos el precio del queso, por favor. Y hablo como producto de primera necesidad, porque antes el queso en una familia mantecoso, como sea, se había. Ahora no. A veces en los barrios nos piden sal
porque en las bolsas no viene sal. Precios cuidados, no hay sal. La harina ahora, como vale tan cara, van a saber con qué la mezclan, que tiene algo que no sabe lo que es. ¿Los precios cuidados son también precios vigilados de lo que ponen adentro de la bolsa? ¿O solo cuidan el precio y lo que se mete adentro no importa? Yo no sé quién, el que controla es un señor que yo tengo mucho respeto por él, pero resulta que no va. A mí me gustaría hablar con él un día. Me gustaría porque lo que tendría que hacer él es probar y hacer analizar los yogures, los francitos, que se le da mucho a los chicos, que nada tiene lo que dice. Y eso que le iban a poner a la etiquetita marrón, que iba a decir lo que tenía, fue, no existe, no está. Después, ¿todos podemos ir al supermercado? ¿Todos tenemos un supermercado cerca? Y cuando tenés que comprar en el barrio, ¿qué pasa con los precios? ¿Quién cuida esos precios? Hablemos de un supermercado. Y después, y un jubilado que tiene un supermercado lejos y tiene que gastar en un remis para ir, ya no le conviene. Y tiene que ir al boliche del barrio a comprar al precio que se lo venden y lo que le vendan, la calidad que tenga. Porque todos hablamos de los supermercados. Los precios cuidados están en los supermercados. Los supermercados no están a la vuelta de la casa. Yo el supermercado más cerca lo tengo como a 30 cuadras. Y vivo en La Plata, casi en el centro. Así que imagínense. Una gente que vive en un barrio, tiene el almacencito que está en el barrio, que compra de medio kilo de cada cosa. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué no nos dicen lo que están arreglando con el fondo? ¿Por qué no nos explican? Porque hasta a los diputados y a todos no le están explicando la letra chica famosa. Pero nosotros lo sentimos en el cuerpo. En el cuerpo se siente qué cosa está exigiendo el fondo. Porque todo este aumento de ahora es porque aumentó la nafta. ¿Quién pidió que aumente la nafta? ¿Por qué aumentó la nafta? ¿Qué hay que pagarle al fondo? ¿De dónde eso que nos va a prestar plata para que le paguemos lo que le debemos? Tampoco entiendo, no creo en eso. Nadie te da los 500 millones de pesos para que vos con eso 500 le pagues 500. ¿Qué pasada es esa? A mí hasta ahora no me entra lo que me explican. ¿Qué es eso de que a mí me presten para que yo pague? Si yo tengo una deuda, tengo que ir y tengo que pagar lo que debo. Nadie me va, el señor no me va a dar la plata para que yo le pague a él. Es como un absurdo. O somos muy ignorantes los pueblos que no sabemos nada y por eso también a veces nos pasa lo que nos pasa. No, por poco que nos expliquen, mucho que nos mienten y quieren que aplaudamos al fondo. El viaje a China muy bien, el viaje a Rusia muy bien, nadie va a decir que eso está mal. Parece como que se enfrentó con los yanquis, pero a los yanquis no les importa eso porque ellos siguen mandando a la Argentina con el fondo. Podemos ir mucho a Rusia, podemos ir mucho a China, pero el que manda acá dentro del país son los yanquis. Porque tienen un montón de gente del fondo, los que vienen ahora a vigilar, la embajada que está, va y viene, no sabemos a dónde va y con quién se reúne. Así que nos tienen atrapados. Por eso a mí me duele tanto lo que está pasando. Porque hay cosas que están bien, no podemos decir, la vacunación, estamos contentos con que ha trabajado tanto la peste esta que nos agarró, que también hizo mucho daño a todos. Pero después también, a mí me da mucha tristeza. Yo no sé cómo podemos hacer. Y ahora tengo que hablar de Macri. Yo no sé por qué a Macri no se lo puede poner preso. No entiendo. Todos los días encontramos teléfonos encriptados. Todos los días encontramos no sé qué cantidad de llamadas telefónicas, ni a Macri, ni a los secuaces, ni al que está que dice que estaba en Uruguay, que nunca sabemos si está ahí o se escapó a otro lado, todos los amigos de Macri. ¿Cómo puede ser que encontremos tantas cosas contra él y no haya ni uno preso? Y los presos políticos que tenemos nosotros, con mucho menos, pero por favor, ni hablar con nada, los pusieron presos. ¿Cómo es esto? Está bien, la Suprema Corte. Está bien, los jueces. Bueno, ¿dónde están gobernando ellos? Que no me digan que gobernamos nosotros. Porque si todavía tienen los jueces, la prensa, los amigos de los jueces, los que nos roban, ¿quién gobierna? Yo estoy como asustada. Macri ahora está ya reunido con Lewis, con un jeque o con un árabe, no sé qué,
que están en fútbol, todo mafia. Todo mafia, todo mafia, todo mafia, burlándose del pueblo, burlándose de los que fueron en la marcha, burlándose de nosotros, diciendo, ahora parece que se descubrió que hizo un montón de negocios truchos el señor este Lewis para comprar esto, hizo negocios truchos, estafó, no sé qué hizo, porque se lo vendió a precio más que regalado Macri. Porque este señor cerró todo y ya se hizo un aeropuerto para él. Así que bajan en el aeropuerto de él, nadie sabe quién entra, quién sale, nadie lo controla. Cuando nosotros vamos y venimos del país, no nos hacen sacar la ropa interior, pero a veces casi casi, ¿eh? A mí una vez me hicieron sacar los zapatos porque sonaba el aparatito. Yo le dije, señor, usted busca una bomba, la bomba soy yo, le dije. Al tipo que me revisaba todo el tiempo. Porque la verdad me daba vergüenza. Me hicieron sacar los zapatos. Y a este señor lo dejan entrar y salir. No sabemos quién entra, quién sale en un aeropuerto de él, que no tienen nada, ni siquiera una oficina. Son amigos de él que vienen en aviones privados, que entra y sale cosas con no sabemos qué, que nos estafa, que nos lleva. Si no será una colonia británica que se instaló. Yo ya le dije, mire que una vez lo sacamos de acá corriendo con el aceite hirviendo de arriba de los techos. Podemos repetirlo eso, pero vamos a tener que juntar mucho aceite. Yo estoy realmente preocupada. Tengo que ver a ver qué otra cosa tenía anotada para decirle, porque hay tanto para hablar que no quiero confundirme. El tema de los teléfonos que encontraron ahora. El tema de Patricia, de estas dos amigas que se hablaban por teléfono, la Burris con la otra con ella. Que no sé qué, por favor, dale un trabajo a un amigo. Esas cosas así, todo trastrapa, todo. Siempre todo sucio, no hay nada que han hecho bien. La Vidal está callada porque le han dado caso papo en la boca con lo que hizo, que ya no puede ni hablar, ya no le salen ni las palabras. El que sigue dando manija es Larreta. Porque Larreta tiene cara de boludo, pero no es boludo. Y Larreta tiene cara de buena persona, pero no es buena persona. Está rematando lo que es la capital. Él quiere seguir haciendo Puerto Madero. Ahora la gente está protestando, está enojada. Siguieron secando los árboles. Nadie dijo nada porque a él no le importa nada. O sea, compra árboles para hacer la propaganda, que el espacio verde, pero diga que se sequen. Nunca los regó, se secaron todos. Ya está. ¿Y quién le dijo nada? Los compañeros se fijaron, lo siguieron, denunciaron que se secaron todos los árboles, pero nadie... Porque los periodistas, los mal llamados periodistas, son lo peor que tenemos. Es también una raza de mierda, porque otra cosa no se puede decir, que difama todo el tiempo, que miente todo el tiempo, que te pone por el piso y te pisotea y nadie le dice nada. Y cuando ellos le dicen algo, ¡ay, un periodista fue herido! ¡Ay, un periodista le pegaron! ¡Ay, pobrecito! Y con lo que hacen, ¿cuántas veces tiran balas de goma, balas de tinta? No balas de las otras. A veces las de tinta son más peligrosas y eres más fuerte. Si lo sabremos las madres, en casi 45 años de lucha que vamos a cumplir el mes que viene. Es muy terrible lo que pasa. Macri sigue gobernando. Hace lo que quiere. Se burla de nosotros. Nos caga en la boca. Y sigue suelto. Y sigue haciendo lo que quiere. Le criticamos al amigo y allá fue a la casa del amigo a decirle yo te quiero igual. Con un avión privado, en el aeropuerto privado, nadie lo vio de dónde salió, cómo llegó. ¿Y nosotros qué? Cuando salimos del país, nos revisan hasta la camiseta. Que lo saquen de la Constitución, que somos todos iguales. Hagamos la Constitución y pongamos que hay diferencias políticas, sociales y de todo tipo. Los pobres a la lona. Los pisoteamos, les tiramos lo que nos sobra y chau. Pero que no me mientan, ¿no? Leemos la Constitución. La igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Que haya un tipo como Macri que hace lo que hace. A mí me parece que se está yendo la mano y que el fondo ahora, controlando todo, y la letra chica, sin mostrarnos la letra chica, quiere decir que algo sucio hay. Porque no sé por qué ocultan. Yo quiero ver todo. Quiero saber todo porque yo para eso voto y hace 94 años que vivo en este país. En esta patria que adoro, que mis hijos dieron la vida por ella. Hay 30.000 pibes o más que dieron la vida por ella. Yo no voy a dejar que la sigan pisoteando.
Voy a tratar de denunciar todo lo que puedo. Por más que me peguen, por más que me denuncien, por más que digan a cada rato que estoy muerta, por más que quieran que me muera. Más bien por eso no me toque. No cuando ustedes anuncien la mierda de periodista que son y la basura que son. Voy a hacer una listita un día. Cuando hicimos juicio a los periodistas, qué vergüenza. Casi nadie quiso venir a hablar, porque todos se cuidaban del otro. Y Magdalena nos denunció en las Naciones Unidas y perdió. Y perdió. Qué vergüenza, denunciar a las madres, por favor. Qué asco. Bueno, así estamos, con la Suprema Corte de Macri, con los periodistas tirando basura y balas de tinta para diestra y siniestra, sin comida, sin vivienda, sin quien nos defienda. Porque por más abogados que pongamos, la Suprema Corte y todos los jueces, el 99% de los jueces, y no sé cuántos de los fiscales, están comprados por mucha plata, porque no es que lo hacen gratis, igual que los periodistas, le ponen. La Reta pone mucha plata, aunque sea para que no lo nombren. A él no le importa que digan, pero que no lo nombren, pero que no lo difamen, menos todavía. Nadie habla mal de la Reta, pareciera que fue bueno. Así que bueno, hay mucho para hablar, mucho para decir. Y estoy muy triste con esto de este señor que está allá arriba, como si fuera un dueño de parte de la Patagonia que armamos, que amamos. Y hay otros también que tienen la misma prebenda que ellos. Hay que empezar a dar los nombres para que nosotros sepamos quiénes son, aunque sea para que sepamos los nombres. Bueno, un abrazo grande para todas las madres, para todos los compañeros de la plaza, para todos. Y hasta el jueves que viene, por ahora desde mi cocina.